nada más. Vean nada más. Vean nada más. Está en vía pública, señora. ¿Por qué agredió? ¿Por qué agredió? ¿Y por qué la tocó? ¿Por qué agredió? ¿Por qué agredió? ¿Por qué agredió? ¿Te agredieron, camarita? ¿Te agredieron? ¿Te agredió? No, ¿por qué tomarle fotos? Estamos caminando y está en vía pública. Pues voy a decir, también es tinta tu derecho. Y ustedes no tienen derecho de estarle tomando fotos a ellos. Estamos grabando. Ajá. Y vamos grabando por donde vamos caminando porque viene el presidente. Porque viene el presidente y es vía pública. Es vía pública. Es vía pública. Claro que sí. Ah, mire. Mire. Lo bueno es que no les hizo nada. No les hizo nada. Sí, eso no es nada. Ay, qué miedo. Bueno. Esos son los de freno, amigos. Así saben, hacia la derecha agresiva. Ay, los pejalagatos son peores. Se está muriendo de hambre, está acabando con el país. Vete cómo estás, vete cómo vives. Y así vas a estar, no vas a salir del hoyo donde tu gobierno, tu ando, te está metiendo. Son como testigos de Jehová que están viendo el temblor y no se hinca. ¿Te parece que tuvieras un hijo que se está muriendo de cáncer y no haya medicina? ¿Te gustaría vivir así en su carne propia? Oye, oiga, no la toque. Que maten a tu mamá, que maten a tu hermana y que no te hagan justicia. Eso te gustaría. No la toque y no se acerque, respétenla. Ojalá y te toque. Ojalá y te maten a una hija. Nosotros no los tocamos. Y no tiene nada de mala ni cómo visto ni mi color de piel. O sea, critican a alguien por cómo viste y por su color de piel. ¿Y esos son los que quieren que México los apoye? Mírate tú, ¿de qué color eres? Pues sí, pero yo que yo no estoy criticando. Fíjate qué bárbaros, nada más. Qué bárbaro, pues estamos aquí en las agresiones.